Adelante. Buenas tardes, compañeros. La presente iniciativa de reforma surge al ver día a día las condiciones de rechazo, maltrato o discriminación que sufren los migrantes en las fronteras de nuestro país. Es evidente que los movimientos migratorios masivos provocados por conflictos armados, la inseguridad y los problemas relacionados con la economía son un gran reto que atender. Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el fenómeno migratorio reporta cifras de más de 68 millones de desplazados, de los cuales 25.4 millones se encuentran en condiciones de refugiados en otros países. Atender la problemática no es tarea sencilla, pero se debe empezar por lo obligatorio: sus derechos humanos, sus garantías individuales, como la libertad de religión, de tránsito, su derecho a la educación y el trabajo, que encuentran sustento en documentos y tratados internacionales firmados por México, como la Convención de Ginebra de 1951 o la Convención de las Apátridas de 1954. Históricamente, México ha atendido este fenómeno y brindado el apoyo necesario. Cabe recordar a los refugiados españoles en la dictadura franquista de los años 40, los refugiados sudamericanos perseguidos por las dictaduras durante los años 70, el apoyo a migrantes centroamericanos durante la década de los 80 y actualmente la llamada caravana migrante, que surge por las condiciones económicas y sociales de Centroamérica. Lo anterior impone un reto para atender en estricto apego al derecho humano y a la creación de una sociedad incluyente, global y progresiva, por lo que se requiere de esfuerzos multilaterales por parte de gobiernos, expulsores, receptores y mediadores. Por eso, considero necesario que la legislación en materia de asilo político sea más clara y precisa y respecto de las competencias y objetivos de la Secretaría de Relaciones Exteriores en torno a los derechos humanos y las garantías individuales que México tutela. Por lo anterior, propongo modificar la fracción quinta del artículo 14 ter de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político en aras de una redacción con mayor claridad y eficacia, y que la facción solo se refiera a los derechos humanos de manera general, que señala al respecto de las garantías individuales, ya que solo así podrá cumplir con la fundación protectora de los actos de autoridad. Además, que el mismo documento refiera el irrestricto respeto a los tratados internacionales que México sea parte, como la propia Convención de Ginebra de 1951. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias.